Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, darles la bienvenida a la casa de esta nuestra tierra, de Rambla de Castro, al Paraje Natural Protegido. Es un placer para nosotros tener una rueda de prensa en este lugar tan emblemático, tan especial para nosotros. Y me imagino que muchos de ustedes se preguntarán el por qué hacemos esta rueda de prensa justamente en Castro y no en otro lugar. El libro que vamos a presentar hoy, que ya ahora posteriormente Seven Swiss le explicará mejor porque él es el autor y tiene más conocimiento sobre el libro, es de mujeres canarias, es decir, mujeres que han tenido una relevancia importante a lo largo de la historia de la humanidad, que han dejado huella y que por una circunstancia o por otra, en ese momento de su vida, no tuvieron la relevancia que por lo menos por lo que yo opino, deberían haber tenido, por el hecho de ser mujer en esa época. Entonces, este libro es un poco en homenaje a esas mujeres, sobre todo canarias, que han hecho algo importante a lo largo de la historia, escritoras, científicas, autoras, pintoras, y que queremos hacerle pues ese pequeño homenaje para visibilizarlas de alguna manera, aunque haya sido a lo largo del tiempo. Este libro, digamos que surge casi de un apartado que no tiene que ver mucho con el ámbito editorial, digamos, comercial, sino que está pensado para contribuir socialmente. Es decir, cuando nos planteamos la necesidad de visibilizar mujeres canarias para contribuir al empoderamiento de las mujeres presentes y de las mujeres futuras, no estamos pensando en que esto forma parte de nuestro trabajo diario con el que nos ganamos los garbanzos, digamos, ¿no? Sino que estamos intentando participar del proceso de construcción de ese empoderamiento femenino, de esa nueva revolución en el ámbito social y que no solo tiene que ver con las mujeres, sino con toda la sociedad, con hombres y mujeres caminando juntos y juntas por una sociedad más justa. Y en ese proceso decidimos crear este libro, en el que inicialmente son apenas unas pocas, pero que esperamos en futuras ediciones ir dando luz a más mujeres relevantes. Bien, pues agradecer tanto a uno como a la otra, a la concejala y el autor del libro, el que nos hayan invitado a conocer, por un lado, para algunos seguro que es una sorpresa ver esta casona, seguro que para algunos es una sorpresa también conocer a María de Betancur y Molina. Por lo tanto, creo que hoy ha habido una conjunción, un encuentro importante y bonito, en donde quiero también aprovechar el momento para agradecer la presencia de los niños y de las niñas del Colegio Agustín Espinosa. Ellos también dan nombre, o ese colegio tiene el nombre de una persona de relevante importancia, o de una importancia relevante en nuestro municipio. Y hablar de los Ralejos y hablar de personajes de la época es sumamente importante. Seguro que para nadie es ajeno escuchar de José de Viera y Clavijo, personaje ilustre realejero. Para muchos, oír hablar de Antonio González seguro que es algo cotidiano. Pero a lo mejor se nos hace más difícil haber oído hablar de una mujer, en este caso científica, que con su laboratorio doméstico invitaba a los mejores de la época a trabajar conjuntamente, a una mujer que en aquella época tenía que abrirse la posibilidad del aprendizaje, ya no solo del trabajo, sino del aprendizaje ante mil dificultades, y no solo era científica, era una mujer polifacética en la que tenía o tuvo la oportunidad, como muy pocas, de poder trabajar y hacer aquello que le gustaba. Que podríamos hablar de la primera mujer científica que habitó en estas islas. Hablar de María del Carmen Betancur y Molina es hablar de una mujer de su tiempo que nació en temporadas y sobre todo experimentó alrededor de esta casa. La familia Betancur y Castro fue poseedora del mayorazgo que desde el siglo XVI se había fundado con varias propiedades en los Realejos, concretamente tres grandes propiedades que se centraban en Ico del Alto, con la Hacienda de la Pared, en la zona de la Zamora Baja, el Jardín,
con la hacienda conocida como Las Canales y esta hacienda de la Rambla de Castro. Tres grandes propiedades que fueron centro de experimentación de esta familia, sobre todo de tres de los hermanos, de José, el mayor de ellos y poseedor del mayorazgo, Agustín y María. Se da la circunstancia que Agustín nace a principios de 1758 y María nace al final, en el 19 de diciembre de ese año. Ellos no, como se llegó a decir en algún momento, no eran gemelos, habían nacido en ese año y era una cosa curiosa porque casi la madre, la pobre, no pudo mantener ese periodo de cuarentena que se mantiene, ¿no? Pero ellos, pues, se ve que a lo largo de su vida fueron, se cohesionaron muy bien y fueron ellos dos con ese espíritu inquieto, sobre todo de esas lecturas prolongadas del espíritu de la Ilustración que ya estaba presente en las islas con otros grandes personajes, fueron los que empezaron a experimentar y empezaron a construir y a inventar elementos como esa máquina epicilíndrica que lo que conseguía era que los hilos de seda, esos pequeños hilos, se fueran engrosando y consiguiendo mayor resistencia. Había que callarla porque no era un hombre y de ahí tenemos noticias como gracias a esa unión con su hermano Agustín pues pudo presentar esa máquina epicilíndrica a la Real Sociedad Económica, esos otros documentos sobre el tejido de seda en esta zona y concretamente aquí en los Reales.